Amandita, puede que el jurado de Dancing esté bien sabroso. Parece que sí, y es que tenemos un nuevo jurado en Dancing with the Stars, es nada más y nada menos que Nuno Sabroso. Aquí lo gracioso es que día a día se les adelantó al mismo TVN y sacó la exclusiva, y obviamente nosotros nos comunicamos con la chica encargada de TVN para confirmar si esta noticia era cierta o falsa, y es que justamente la habíamos agarrado haciendo el comunicado de prensa que esto es totalmente cierto. A ver aquí, Ingrid. Dice: hola Peter, es cierto, David no está en Dancing with the Stars 2015 como jurado. Actualmente se encuentra colaborando en Dancing Costa Rica, que por primera vez se desarrollará en su país natal, y obviamente quiere estar y formar parte. Por tal motivo, la agenda no le permitió estar con nosotros este año. En su lugar estará Nuno, quien es un bailarín profesional, maestro y coreógrafo de Lisboa, Portugal. Inició su formación en danza americana, salón y latino, y hace más de 15 años, y desde entonces ha participado en varios concursos internacionales de todo el mundo. Nuno tiene 9 años de experiencia en la enseñanza continua y está calificado en todos los estilos de baile y latinos, así como salsa, contemporáneo y jazz. Posee una licenciatura en danza y también ha trabajado intensamente en la implementación de la danza en silla de ruedas en Portugal, logrando el tercer lugar en el campeonato del mundo como socio en pie. Saludos y gracias por la nota. Bueno, ya lo saben, aquí tenemos unas fotitos. Él es Nuno Sabroso. ¡Está bien sabroso, baby! ¡Espectacular! ¡Luna! Dice Franklin que hace honor al apellido. Oh, ay, no, al apellido, el apellido ficticio. Sorry, pero TVN hizo buen cambio. Sí. Quitar a David Blower, que no, gracias. Era necesario. Gracias a Costa Rica por inventar darse un estar allá. Y que un TVN aplauso para Costa Rica, hombre. Claro que sí. Y TVN ahora va a tener a la chica de su casa para poder ver a un hombre que en fotografía, ojo, en esa foto tiene se buen bien. Lejos, tiene se buen lejos. Sabroso. Tiene buen lejos. Ahora no, también una de las cosas malas de las personas que tienen buen lejos es, bueno, el cerca y cuando hablan. Ay, no hay nada amor. Peor que ver un hombre buenísimo, guapetón. Por eso. Hola, mi nombre es Manuel. Vamos a darle esa dudita por la fotografía, pero ojo, yo no creo en gente con fotografías hechas de estudio, porque hasta la persona más fea del mundo se ve bonita en una foto de estudio. Por eso hay que ver a Nuno en persona, a ver si Nuno dice ano. Dice algo. ¡Ah! Dice algo. Ay, Franklin. ¿Tú qué estás pensando, Franklin? Por amor a Dios. Franklin, ¿sabes qué, Amanda?